Alejandro, no estoy yo. Vicente, que está embrujada. Alex gritó, sí, vayamos a esa casa. Pero Alejandro contra Vicente, vale. Cuando iban a tocar el timbre, se dieron cuenta de que Alejandro no estaba. Y en realidad no era una casa embrujada, era la casa de Julia. La había decorado tan bien que parecía una casa embrujada. Julia entró por la puerta de atrás y dio un susto a Alejandro para mirar, con los Nicolás de Pintos. Claro, es que en España no había Halloween, en España era todos los santos. Y era mañana. Y por la noche, empezábamos por el día yendo a los cementerios a arreglar las tumbas, pero los críos ya. Y después, de vuestra edad, más o menos, cuando yo tenía esa edad, por la noche nos subíamos a la torre de la iglesia y encendíamos una lumbre que allí había en los huecos de las campanas, se encendía una lumbre con tablas, con madera, y allí se pasaba toda la noche tocando las campanas y eran de esta manera: ton, ton, tan, tan, tin, tin, ton, ton, y así toda la noche. Y claro, como era muy oscuro, ¿cómo sería de oscuro que yo, de vuestra edad, me rompí una vez el brazo? Me vine aquí a Guadalajara porque me tenían que curar. Y cuando salí a la calle me quedé asombrado de la cantidad de luz que había aquí, porque en los pueblos había una luz pequeñita en cada esquina. Y entonces aquello se quedaba oscuro, la torre iluminada con la lumbre que echábamos y eso, y daba un pánico que para qué. Y entonces lo que hacíamos era hacer puches. ¿Sabéis lo que son los puches? No, no. Es una especie de bechamel, pero dulce. Es como las natillas en blanco. Como las natillas, sí, pero en blanco. Es harina, agua. Los buenos echaban leche. En lo de los chicos echábamos agua, porque no teníamos otra cosa. Agua y azúcar. Harina, agua y azúcar. Y tal. Y cuando salían con grumos, se iban por las puertas a tapar las cerraduras para que cuando fueran a abrir eso se quedaba muy duro y no lo podían abrir. La casa. Pero es muy gambero, ¿no? Pero muchísimo, pero bueno, la gente lo aceptaba. Lo aceptaba porque era la única diversión que tenía. Y ahora os voy a decir una historia. Entonces, en esa época, así, pues, ¿sabéis lo que es un sastre? No, sí, sí. Un señor, un modisto, pero que hace ropa de hombre. Ah, claro. ¿Y la zarza, sabéis lo que es? Sí. Son unas ramas, o sea, una planta como los rosales, pero con más espinos. Más esto. Bueno, pues entonces ese sastre era pobre, iba de pueblo en pueblo, y la víspera de Todos los Santos, como hoy, el día de Halloween, fue a... Bueno, Pepa y Pepe llevan tiempo buscando una casa, porque la que tenían se había quedado pequeña ahora que tenían tres hijos. Y estaba el padre leyendo el periódico cuando se topó con un anuncio que le llamó la atención, que decía: preciosa mansión amueblada de principios del siglo XIX. 6 dormitorios, 3 baños, cocina, mayordomo, garaje y piscina, precio muy económico. Tenía buena claro, del siglo XIX. Del siglo XIX. Sería como un palacio un poco tenebroso, a lo mejor. Tal vez. Así que cogió el teléfono y llamó al número que indicaban. Al cabo de unos segundos, una voz tenebrosa le contestó. Y quedó con esta persona en cuestión en ir a visitar la casa al día siguiente por la tarde. El sábado a las 6 en punto, toda la familia esperaba con la boca abierta delante de la residencia a que alguien les abriera el portón. La casa era imponente, tenía torreones y tenía un aspecto tan aterrador que los tres hijos se abrazaron a su madre y a su padre. Un mayordomo con levita negra les abrió la puerta, sonando un escalofriante chirrido, algo así como... Les abrió la puerta un hombre alto, delgado y con la piel muy, muy blanca, casi, casi como un poco amarillenta. Algo así, como nuestro amigo Huesitos. Su voz resonó como el eco en una cueva y dijo: hagan el favor de pasar. Toda la familia entró en la casa y en el interior vieron que los muebles eran muy antiguos y que desprendían un olor como muy intenso
como amó. La decoración está un poco pasada de moda, dijo el padre, pero dejó de hacer comentarios porque el mayordomo le lanzó una mirada asesina. El precio del alquiler de la casa era muy bajo, así que decidieron quedársela y a la semana siguiente ya se habían mudado. El cuarto de los tres hermanos estaba junto al desván y para ellos eso era una gran aventura. Los padres se alojaban en una habitación muy grande que tenía una cama con dosel, todo de color rojo, las cortinas, la tela del dosel, las rosas del papel pintadas en las paredes, la colcha y la alfombra. A la hora de cenar, el mayordomo le sirvió la comida en el comedor negro y al padre le costó un poco cenar porque estaba rodeado de un ambiente pues muy lúgubre y un poco pues eso, oscuro. Lúgubre es como oscuro, como viejo, que da miedo. En cambio la madre pues decía, hombre, pues yo estoy contenta porque me ha salido bien de precio y tal. Pero bueno, pues se fueron a dormir y cerraron las puertas de los dormitorios con llave porque no les gustaba mucho la pinta que tenía el mayordomo. Al día siguiente por la mañana los tres hermanos decidieron ir a investigar al desván. Era enorme y tenía muchísimos tesoros escondidos, baúles polvorientos, y estuvieron disfrazándose con sombreros y con ropa antigua que encontraron. Mientras estaban divirtiendo probándose unas botas, de repente vieron una antigua mecedora que se encontraba en un rincón. ¿Qué es una mecedora? Una mecedora es una silla de estas que se balancean. ¡Ay, ya las antiguas! Pues vieron que la antigua mecedora empezaba a balancearse sola. Pues era un fantasma, ¿no? ¿Quién anda ahí?, dijo el hermano mediano, así como con la voz un poco temblorosa, y nadie contestó. De pronto la puerta del antiguo ropero que había ahí dio un tremendo portazo. ¡Fas! Los tres niños se quedaron petrificados del susto. Querían irse a aquel lugar, pero el miedo no les dejaba moverse. Una sombra oscura se deslizó por la pared. ¡Socorro!, empezaron a gritar. ¡Socorro! Y fueron corriendo hacia la puerta, pero estaba cerrada. Los padres oyeron los gritos de los hijos y subieron corriendo los escalones de tres en tres, de cuatro en cuatro. Intentaron abrir la puerta, pero no podían. Alguien había cerrado con llave desde dentro. Los tres empezaron a aporrear la puerta tan fuerte que empezaron hasta a sangrarle los nudillos. Somos leyenda. Bestias feroces, sangre de los animales, y ¿sabéis lo que más nos gusta? Los niños. ¡Nos llaman! Dips, 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 se escucha en el vientre del pueblo. Dips, 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 todos nos llaman.